Hola, en este vídeo vamos a ver un segundo ejercicio sobre porcentaje en peso. El ejercicio dice, se tiene 500 gramos de sal, cloruro de sodio, y se le añade 1,5 litros de agua. Hallar el porcentaje en peso del cloruro de sodio en la solución. Si tenemos en cuenta que la densidad del agua es igual a 1 gramo por mililitro, podemos establecer que 5 litros de agua va a ser igual a 1,5 kilogramos de agua. Si convertimos esto a gramo, tenemos entonces que multiplicar por 1000. Luego, el resultado es 1500 gramos de agua. Esta sería pues la masa del agua. Ahora, si aplicamos la fórmula, tenemos que el porcentaje en peso, para este caso del cloruro de sodio, es igual a la masa del cloruro de sodio dividido por la masa total y todo esto multiplicado por 100. De aquí tenemos que el porcentaje en peso va a ser igual. La masa del cloruro de sodio es igual, según los datos del ejercicio, a 500 gramos. Luego, esto partido, la masa total, que es la de los 500 gramos de sal más la masa de agua que se adiciona, que son 1500 gramos. Esto multiplicado por 100. Luego tenemos que este porcentaje en peso va a ser igual a 500 gramos, esto partido. Si resolvemos la suma en el denominador, 500 gramos más 1500 gramos, esto es igual a 2000 gramos. Esto multiplicado por 100. Luego tenemos que el porcentaje en peso de la sal o cloruro de sodio es igual. Resolviendo todo esto, tenemos que es 25%.